Ok, everybody. Hello. <laughs> Bienvenido todo mundo a la clase de sábado noche. Y os he echado mucho de menos porque sábado no teníamos clase la semana pasada, pero ya estamos aquí a pie de cañón, como siempre, para aprender un montón de inglés. Así que, bueno, uh, el tema de hoy, como habéis visto, lo que estáis viendo aquí abajo, The Present Perfect, uh, realmente yo digo los alumnos, para hablar inglés y para poder comunicarte en el idioma, realmente solo tenemos que centrarnos en, pues vamos a decir, unos cinco o seis tiempos verbales. Si nos mantemos dentro de eso, pero sabemos utilizarlos bien, 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 no vamos a tener problemas. Es decir, los dos presentes, presente y simple, presente y continuo, importantes. El futuro, realmente podemos decir solo dos futuros, que es con will, el futuro simple, I will go, yo iré, o con el going to, voy a comprar, I'm gonna buy. Y también podemos incluir como futuro, casi el más común, el presente continuo. Pero como ya lo sabemos, que lo hemos estudiado para el presente, pues ya tenemos eso para el futuro. Y luego, cuando estamos hablando en pasado, evidentemente hay más tiempos, pero los dos principales es el pasado simple y el presente perfecto. El pasado simple se le da mucha importancia siempre en las clases. Los verbos irregulares, la segunda columna y todas esas cosas. Y me parece fantástico porque es súper importante. Y luego está el presente perfecto, llamado el pretérito perfecto uh, compuesto en castellano. Esa es la clave. Escucha esa palabra, compuesto. Eso significa que hay más de una palabra para este tiempo verbal. En mi experiencia... Um, Veo que esto es el tiempo donde más se lían los alumnos, donde más se les complica. Y siempre, siempre les digo que cuando estás confundido y no sabes qué decir y, y, y estás atascado, utiliza el presente perfecto, porque es que seguro que es eso. Así que bueno, quiero dedicarle la clase de hoy a este tiempo verbal, que me parece muy importante, bastante sencillo. Pero no fácil. Vamos a decirlo así. Uh, vale, antes de todo. <coughs> Llevo un, un sistema de audio totalmente nuevo, solo para vosotros, para que se escucha bien. Uh, por favor, dejar en el chat si um, se escucha bien, si el audio está demasiado alto, porque tengo mucha más potencia. Ahora no sé si voy por encima uh, o está bien. Um, hasta para que los que tienen un equipo con altavoces flojos, espero que me escuchan bien. Uh, si se escucha bien, pues déjalo ahí en el chat y así, por lo menos, me vais orientando un poco, porque si no, hasta que no termino este directo y lo veo yo no lo voy a saber así que se escucha perfecto consuelo muchas gracias ok vamos a ver si todo el mundo está de acuerdo si no le puedo dar un poco más de volumen o un poco menos si es que está retumbando ya en los oídos ok vale entonces vamos a ir directamente a la pantalla con el present perfect por supuesto aunque uh, conoces este tiempo verbal Voy a tramar todo esto con la fonética, ya me conocéis. Entonces, es muy importante saber pronunciar esto también. Ok, gracias. Parece ser que se escucha bien. Ok, vale. Eso me da un poco de tranquilidad ahora. Ok, voy para abajo. Vale, ok, perfecto. Vamos para abajo. Aquí, ya estamos aquí en esta página. Y bien, vamos a ver primero: uh, The Present Perfect, presente y perfecto. Um, gracias a todo el mundo diciendo: Vale, se escucha bien. Um, ¿qué se traduce como el pretérito perfecto compuesto. Compuesto que son dos palabras. Es el verbo haber más un participio. Vamos a aclarar un momento el verbo haber. Me voy a ir un segundo a una página en blanco, simplemente para aclarar una cosa. El verbo haber es muy importante en inglés. Entonces, voy a poner en rojo, no, eso no queda muy bien, vamos a ponerlo en blanco. El verbo haber. Antes de seguir, ¿vale? Tenemos dos opciones. Aquí podemos utilizar el verbo haber personal o el verbo haber impersonal. Entonces, la traducción de las dos es totalmente distinta. Entonces, cuando hablamos de impersonal, estamos hablando de la existencia de las cosas. Entonces, si yo digo. Hay un bolígrafo encima de la mesa. Pues ese hay es de vuelvo a ver. Si te fijas, realmente uh, se parece. No, o sea, viene de verbo a ver. Y eso lo vamos a traducir en inglés de una forma totalmente distinto a lo que vamos a ver hoy. Esto es There más el verbo to be. Entonces, lo conocido, el there is, there are, there was, there were y todas esas estructuras, eso es verbo haber impersonal. Lo que vamos a ver nosotros es el verbo haber personal. Se llama personal porque está conjugado con personas. Entonces, para eso vamos a utilizar el verbo have y afortunadamente si nos fijamos have pues solo tengo que cambiar la v por una b y poner una r y tengo haber o sea que es muy parecido al verbo haber en castellano en cuanto a su ortografía incluso así que um, vale voy para volvemos a donde estábamos ya que hemos aclarado eso aquí bien entonces la estructura es have o has en la tercera persona más el participio. Por supuesto, lo que vamos a hacer es contraer esas palabras siempre que podamos. Eso quiere decir que lo vamos a hacer en afirmativo con esto contraído. En negativo vamos a contraer estas palabras con el al verbo de negación not, que sería haven't o hasn't, exactamente igual que el verbo tener uh, o incluso el verbo uh, tomar. Um, pero también aquí ese verbo haber. Así lo diferenciamos de esos otros verbos porque después, si hay un participio, tiene que ser presente y perfecto. ¿Qué es un participio, Marcus? Pues cuando nosotros vemos un verbo, la raíz del verbo, uh, vamos a coger, por ejemplo, comer, este verbo, eat. En pasado, es ate, lo que estaba comentando al principio de la clase, que es comí. Esto lo utilizamos para tiempos terminados. Ayer, ese tiempo ha terminado. Yo comí... Un trozo de carne. <laughs> y me a hacer una tostada, pero no como tostadas. I ate um, some meat. Y el participio es la siguiente columna, la dichosa tercera columna de los verbos, como a veces lo llaman en los institutos. Entonces aquí, eaten sería el participio. Entonces esta tercera columna la vamos a utilizar con todos los tiempos perfectos y con todas las pasivas también la puerta estaba cerrada no o la puerta o, o la tarta ha sido comido también utilizamos para la pasiva estos uh, esta tercera columna y también como algunos son adjetivos también ok esos son los participios si es un verbo regular por supuesto uh, por ejemplo jugar play pues el pasado de play es played y el participio también por eso se llaman Verbos regulares, así que participio, no tienes que pensar mucho añadir ed o si ya tiene una, um, una e, pues le añades una, una de y ya está. Ok, vamos a ver entonces los usos del de presente perfecto que son muy parecidos en inglés, pero voy a dedicar una sección de esta clase a lo que son las diferencias, porque hay unas diferencias importantes um, entre el inglés y el castellano. So, empezamos. Acción terminada, tiempo no terminado. Acabo de decir que la columna de en medio es el pasado simple, y eso lo vamos a utilizar cuando el tiempo ha terminado, como ayer, es un tiempo terminado. La acción, uno de los fallos que yo veo que utilizan los alumnos con esto, es decir, yo he comido por ejemplo, esa acción pasó en el pasado. Entonces, lo que el, el primer fallo que veo es que los alumnos cogen have y lo ponen en pasado porque pasó en el pasado. No. El presente perfecto es que utilizamos el verbo haber en presente para hablar de cosas que están vinculadas con el presente, pero no ponemos esto en pasado. Eso sería ya el pasado perfecto, que es el perfecto en castellano. Entonces la acción está terminada, está en pasado, pero la re representamos con have o has en el presente. La diferencia es que el tiempo no ha terminado. Esto es uno de los, los usos. Entonces, por ejemplo, en esta frase que tengo aquí, ¿se ve? No, no se ve. Entonces, un momento, vamos a ir moviendo cosas. Aquí y aquí. Ahora sí. Vale, y lo que voy a ver, hacer también es poner uh, aquí en pantalla nuestra, nuestras consonantes y nuestras uh, monoptongos, simplemente para hacer una referencia para que os vayáis también acostumbrando a estos símbolos, que es lo que utilizamos para convertir el inglés en una lengua fonética, es decir, saber cómo leer y pronunciar cómo se lea. Como en el castellano. En el castellano se hace con las propias letras, en inglés no, porque tenemos un montón de sonidos que no están ni representados en el diccionario. Así que aquí, yo he aprendido mucho, mucho inglés, eso espero, today. En esta frase, today, el tiempo no ha terminado, porque aún es today. Así que, aunque este verbo Uh, se ha pasado o sea ya se hizo en el pasado he aprendido mucho inglés hoy y a lo mejor ya no estoy aprendiendo inglés pero mi tiempo no ha terminado vamos a ver cómo podemos mejorar un poco esa frase haciendo las contracciones cuando nosotros contraemos have quitamos la h y la a y nos dejamos esto la e final nunca la pronunciamos y la v final de silva lo vamos a desonorizar y cuando desonorizamos una v se convierte en su, lo que yo llamo su hermana la f aquí entonces la fonética de esto uy ya estoy escribiendo en estas un momento voy a mover esto un pelín para abajo a ver si puedo no, no puedo están están chapados un segundo aquí vamos a poner esto un poquito más abajo para que me dé un poco más de espacio aquí ok entonces, uh, vale, aquí yo pondría, vamos a ver esto aquí, ok, esto sería, la I en fonética sería I, I, es una A, -I, I, 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 y esta V lo vamos a dejar en F para hablar más rápido. Ive, 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 lleva voz, pero no pasa nada si nosotros quitamos esa voz y podemos ir más rápido sin la voz. Hola Freddy y muchas gracias por todos esos mensajes que me pones en los vídeos que siempre empieza igual. I've. Ok entonces aquí vamos con el verbo aprender pues e a r nos hace la shoal larga entonces esto va a ser si os miráis aquí también abajo en la, en la tabla y aquí está la shoal larga. Uh, uh. Yo soy británico no pronuncio la r así que para mí esta, esta palabra simplemente iba a ser Learned, learned. Si yo fuera estadounidense, pues yo pronunciaría la R aquí y diría learned, learned. Mismo schwa larga, pero con la R ahí, r, r, learned. Pero yo soy británico. Entonces, I've learned, I've learned. Esta T me la voy a llevar hasta la A y decir, la A sería una schwa. Entonces, voy a decir, I've learned. Puedo hacer dos cosas. Puedo decir, learnt. Learn to, utilizando la T, normal y corriente, o puedo learn. No, tengo que utilizar esa T. Learn to, <laughs> perdón. Learn to, I've learned to. Recuerda que cuando hacemos una T en inglés, uh, la T es aspirada en muchos de sus casos, no en todos, pero aquí delante sirve así. Learn to, to, to aspirada. Antes que alguien lo diga, significa que aire sale hacia afuera, en términos fonéticos. Yo sé que una aspiradora va hacia adentro, pero en términos fonéticos, aspirada va hacia afuera. Y nosotros representamos eso así. Una T, en este caso, con una H y después. ¿Por qué ponemos una H y después? Pues porque la H en inglés es... No sé si escucháis eso, pero simplemente aire hacia afuera. Nada más que eso. Entonces yo tengo que hacer... Y luego, uh, t, a. Learn learn Estas son las T's aspiradas que van a principio de sílabas en inglés. Súper importante. Entonces, um, aquí, lanta, vamos a poner aquí lo. Esta T ya no voy. Podía decir, si, si quisiera, podía poner el lo. Esto sería la o, lot of. Pero esto se deja en schwa. Lo. T. Puede poner schwa aquí. Pero lo que voy a hacer es cambiar esta T para una T con both, que sería como una D. Se llama la flap T. Tiene otro símbolo, que es como una R, pero lo voy a hacer como si fuera una D. Lot of. Lot of. Lot of. I've learned a lot of. I've learned a lot of. I've learned a lot of. Y luego esta V vamos a conectarlo a English. V English today. I've learnt a lot of English today. I've learned a lot of English today. I've learned a lot of English today. Si quisiéramos hacer esa frase en negativa, simplemente, pues, en lugar de hacer toda esa contracción, meteríamos aquí... Esto es así. Esto no es nada. I haven't. I haven't. Y esta T no la voy a pronunciar. ¿Por qué no? Porque... Como hay una N y una L, está entre consonantes. Así que no intentamos pronunciar consonantes entre, perdón, T es entre consonantes. I haven't learned a lot of English today. Pero eso no es el caso, porque sí lo, has, lo vas a aprender. Mm -hmm. Así que, bien, eso es el primer uso. Vamos con el siguiente. Um, Aquí tenemos acción en el pasado con resultado en el presente. Esto de momento lo que estoy enseñando más o menos coincide con el castellano. Lo que pasa es que hay que verlo. Una cosa es estudiar uh, inglés, otra cosa es aprender el inglés. Yo considero que aprendes inglés cuando tú dices, yo sé rellenar los huecos en un ejercicio gramatical con el presente perfecto y me sale bien. Ya lo has aprendido. Y otra cosa es automatizar el inglés. Que eso entre uh, estudiar, que no significa aprender, solo porque he estudiado, evidentemente, pero cuando lo tengo aprendido, ya lo tengo asimilado y más o menos lo manejo, sé cómo utilizarlo, incluso podría enseñar a otra persona. Y otra cosa es automatizarlo, para que tú puedas acceder inmediatamente a esto en conversación. Y eso es a donde tienes que llegar, por supuesto. Entonces, acción en pasado con resultado eneo presente. Pues si yo digo esta frase, he perdido mis llaves. I've ya está contraído. Lost. ¿Qué voy a hacer con esta T? Exacto. No lo voy a pronunciar porque está entre la S y la M. I've lost my keys. I've lost my keys. Fíjate, muy muy débil. I've lost my keys. He perdido mis llaves. Este verbo lose es un verbo irregular. Entonces lose se pronuncia así lose pero el pasado y el participio son iguales así que lost lost y la t se pierde si hay una consonante en la siguiente palabra como en nuestro caso así que I've lost my keys I can't find them I can't find them no las encuentro en inglés con el verbo encontrar decimos no puedo encontrarlas y este esto es una negación entonces Recae acentuación sobre ello. I can't find them. I can't find them. Esto ya no es el pronombre al final, ya vamos cayendo. I can't find them. I've lost my keys. Acentuamos aquí. Verbo y sustantivo. Lo demás no. I've lost my keys. I can't find them. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Bien, ok. All right. Seguimos entonces. Al siguiente número 3 cuando hablamos de pasado a o presente que es como he titulado un poco este um, este directo de hoy espera ti sí vale. ok pensé que no lo que no había revelado la, la frase ahí ok debería haber puesto la fonética aquí uh, es importante la fonética de esto de aquí porque el inglés británico diferencia un poco. Muchas veces m me preguntan, sobre todo los que, los que tienen o, o compran el, el curso de Pro Speech, me preguntan si hay una diferencia entre el inglés estadounidense y el británico. Las bases son las mismas para la gran mayoría de todas las fonemas, menos algunas, como por ejemplo A delante de N. Uh, para ellos, ellos hacen, yo digo, uh, en este caso digo can, ellos dicen can, can. Muy, muy muy poco diferencia, pero hay una diferencia que hace que suena distinto estas palabras. Entonces, en británico, uh, la T no se pronuncia, evidentemente, porque está entre consonantes. Entonces, yo digo bien largo: con, con, con. Ellos dicen quien, quien, como ia, ia, ia. Son un poco más nasales en esas cosas que nosotros. Um, pero bueno eso es una de las diferencias. Sin embargo, en afirmativo, quién, quién, bueno, siguen siendo un poco más nasales que nosotros, pero es muy débil y utiliza la shwa un poco ahí. Quién, nosotros decimos kün kün. Ok. Uh, vale. Cuando hablamos de pasado, de pasado a presente, una acción que empezó en el pasado pero no necesariamente terminó, como lo de perder mis llaves pero que sigue incluso en el presente. Por ejemplo, ellos han estado casados durante 20 años y siguen estando casados, afortunadamente. Entonces, esto lo podemos contraer y decir... Ya lo has adivinado. Esto lo dejamos como una F. They've, they've. Esta palabra aquí, been, que ha sido estado, cuando nosotros lo ponemos... Vamos a hacer la fonética de esto... Imaginamos que esto está contraído, entonces esto sería Dave, voy a ponerlo con F. Este bin lo voy a cambiar, lo voy a debilitar a bin, 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 a la i corta, no a la i larga. La i corta tiene otra, otro sonido. La, la larga es i y la corta es I, E. Bin, bin Dave, pin Dave Pin, o sea, todo esto lo vamos a hacer muy rápido porque solo vamos a acentuar aquí. Esto es nuestra primera acentuación. Y luego aquí y luego aquí. Entonces, acentuamos aquí y aquí. Por eso tenemos que debilitar todas estas cosas. Tenemos que contraer, tenemos que debilitar. Pero tenemos que decirlo muy rápido para poder acentuar aquí. No podemos hacer They have been married for 20 years, porque eso sería el ritmo del castellano, porque se marca el ritmo del castellano por las sílabas, y en inglés se marca por las acentuaciones que hay en las palabras, y todo esto nos acentúa, así que marco, marco, marco. So, sería They've been married for 20 years. They've been married for 20 years. They've been married for 20 years. Tenía que haber puesto con la, con la palabra, no con el número, porque es un poco más largo. Por lo menos, porque parece que este hueco es muy, muy pequeño. Pero bueno, ya vais cogiendo un poco esto, el ritmo. They've been married. They've been married for 20 years. ¿Ves? Esta palabra aquí, for, se debilita. Se queda en f, f, for 20, for 20. Es, es la primera sílaba de la palabra 20. For 20, for 20, for 20. They've been married for 20 years. Are you married? Yes, I'm married. I've been married for 28 years. 28. <laughs> That's a long time. Ok, bien. Uh, 20 years. Vale, entonces, hablamos del pasado al presente. Vamos al siguiente. Bien, entonces, este es la cua el cuarto uso que vamos a ver, que es cuando nosotros no mencionamos el tiempo. Podemos utilizar... Um, el presente perfecto para hablar de cosas en el pasado, muy, muy, muy en el pasado, si no mencionamos cuando lo vimos, en cuanto mencionamos ese tiempo, lo que hacemos es como capsularlo en el presente. Entonces, vamos a imaginar si yo cojo esta línea de aquí y hago una especie de gráfico. Esto es el presente. ¿Se ve? Sí, vale, lo dejo así. Presente. Entonces, um, Aquí vamos a decir que esto es yesterday. Vamos hacia el pasado aquí. Yesterday. Esto es el past. Entonces, si yo menciono esto y yo digo, I saw the film, yo vi la película, yesterday, quiere decir que en este momento de tiempo en el pasado vi la película y lo encapsulo. Por eso yo tengo que, porque es un tiempo terminado en el pasado, no está vinculado con el presente. Y este verbo es la segunda columna. Así que segunda columna, tiempo es terminado. Ahora, si yo no menciono el tiempo, no lo encapsulo en, en ningún momento. A lo mejor me preguntas, um, ¿has visto Avatar? Y digo, sí. Bueno, de hecho, este es el ejemplo que tengo aquí, lo puedo poner. Aquí. I've seen this film before. He visto esta película antes. Quiere decir que en algún momento aquí, pero no te puedo decir cuándo, ni te puedo decir la hora, ni la fecha, nada, porque entonces lo encierro en el pasado. Así que eso es una de las claves que yo veo que los alumnos tenéis que recordar este gráfico. Uh, ¿Han estado casados? Pues cuando? ¿20 años? Pues desde este momento hasta este. Cuando nosotros ocupamos esta franja de tiempo aquí hasta el presente, es siempre el presente perfecto. Así que vamos a ver la fonética aquí. Sería IVE. Esto es nuestra I larga. ¿Os acordáis de la clase que vimos de las dobles vocales? Pronunciamos la primera como el escenario. y sin This film. Pues aquí, como esto es TH, podemos poner dos, dos símbolos para la TH. Como esto es una palabra... Uh, gramatical, que es un um, adjetivo posesivo, um, pues vamos a poner, adjetivo posesivo no, un demostrativo, <laughs> que estoy diciendo, uh, va a ser con la TH con voz, así que this. Y aquí tenemos una sílaba cerrada, la I tiene que ser corta, film, L oscura, recuerda, la, la, fill, fill, fil, film, Before, ¿vale? Esta palabra se acentúa en la segunda sílaba. Cuando nosotros asen, acentuamos pregunta, palabras de dos sílabas como esta en la segunda sílaba, y la primera sílaba es consonante más E, esa E la vamos a convertir en una I. B, B. Acentuamos y O más R nos hace la O larga before. No pronuncio la R, pero si yo fuera estadounidense sería before, before. Yo digo, I've seen the film before. I've seen the film before. Seen film before. Nuestras tres acentuaciones ahí en la frase. Ok, ahora. Ahora, ahora. He <laughs> hecho ahora, pero con la R inglesa. All right. Ahora vamos a ver algo que es muy importante, que son los acompañamientos que utilizamos con el presente perfecto, que son los adverbios de uso frecuente que utilizamos. Empezando con este de aquí, que es básicamente como el nombre, no sé si está en la clase hoy. Uh, voy a ver, voy a ver que tiene un símbolo aquí. Sí, Eva, está aquí. <laughs> vale, entonces uh, es que tiene un, un logotipo así de, 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 que destaca bastante. Entonces, el nombre de, de chica, Eva, yo lo digo, para mí es exactamente como se, o yo lo pronuncio por lo menos exactamente igual que esta palabra de aquí. Como lo pronuncio la R, yo digo Eva, o sea que este E. Uh, aunque Eva sería un poco más A, pero yo digo, yo, yo lo hago con schwa. Eva, Eva, Eva. <laughs> ok, entonces, uh, se ve borroso, creo que será su conexión, Marta, yo creo. Ok, uh, Bournemouth, bienvenidos. Ok, so Eva, esta palabra significa alguna vez y lo vamos a utilizar exclusivamente en Preguntas, no en afirmaciones ni en negaciones. Si nosotros <laughs> queremos utilizar, es decir, alguna vez en afirmaciones, pues vamos a utilizar, por ejemplo, sometimes. Uh, sería nuestra. <laughs> a esta Eva. Vale, entonces, uh, en preguntas, recordam recordamos que para hacer preguntas vamos a. Seguir siempre nuestro auxiliar, el auxiliar, sujeto y el verbo. Y el verbo ever viene justo delante de nuestro participio. Entonces, ¿Alguna vez has tú comido comida inglesa? No lo recomiendo. <laughs> Yo no sé realmente qué es comida inglesa ya hoy en día porque no hay mucha traducción a ella. Ok. ¿Have you ever? Have you ever, muy común este comienzo, have you ever, no? Have you ever eaten, eaten, aquí sí empleamos la regla, pronunciamos la primera E como diccionario, y... Entonces, esto es una E. ¿Qué digo? Eten, eaten o eat, un. Mejore o eat, -en, ¿verdad? Con la T aspirada, porque inicia la siguiente sílaba. Y esta E... No va a ser una E. Tenéis que meter, meter en la cabeza un poco. Si yo acentúo aquí y esto es I, aquí no voy a pronunciar una E. Nunca. Nosotros vamos a dejar eso siempre en schwa. O puede ser que la letra aquí la pronunciamos como una I. En este caso es la schwa. Normalmente es la schwa. Entonces, eaten, eaten, eaten. Luego esta N lo voy a enlazar aquí. In English, in English. Esto es una I también, I. English, English es la i corta, English y food pues aquí lleva la u larga. Food, have you ever esta r sí que la voy a pronunciar ahora siendo británico porque inicia esta palabra. Have you ever labios fuera para la r, re, re. Espera que me pongo en grande un momento. Re, re, eso es la r en inglés, muy importante sacar esos labios. Re, re, alright. Okay. Entonces, written, have you, ever written an food? have you ever written English food?" "Have you ever eaten English food?" "Have you ever eaten English food?" "Have you ever eaten English food?" Mali, vale. okay, fish and chips, Mali. Vale. <laughs> yeah, con eso, vale, con eso te escapas más o menos, pero no muy a menudo. All right. Por ejemplo, another one. Uh, en tercera persona, has your car, auxiliar sujeto, verbo con el verbo delante. Y tenemos aquí un phrasal verb que es broken down, que es averiarse. Has your car ever, ever, re, re, river river broken down? Has your car ever broken down? Has your car ever broken down? O sea, esto es un pero realmente no sería muy acentuada. Sería has your car ever broken down? Has your car ever broken down? Aquí, aquí y aquí. Has your car ever broken down? Ok. All right. Vamos entonces con la siguiente. Esto es muy importante. Los, los uh, adverbios que vamos a ver ahora mismo. Aquí tenemos el yet. Yo le llamo el famoso yet. El famoso yeti. Todavía no hemos visto yeti. Hay quien dice que sí, pero todavía no tenemos pruebas. Todavía, todavía. Yo siempre hago así con las manos. Mis alumnos saben que esto significa yet. Uh, piensa en eso. El yeti que no lo he visto todavía. Este adverbio significa que la acción no ha pasado todavía. Lo vamos a utilizar en frases negativas de momento y decir yo no he terminado, finished, finished my dinner yet. I haven't, estate, fuera. Esto sería una T, porque va, es un verbo regular, está en participio, va después de un sonido sordo, así que debería ser finished. Pero, como yo tengo aquí un bilabial, el my, es difícil hacer siempre una T, así que voy a glotalizarlo, se va, se va a perder. I haven't finished. I haven't finished. My dinner yet. I haven't finished my dinner yet. Se entiende que eso es un participio. No os tenéis que molestar para meter aquí una T. I haven't finished my dinner yet. I haven't finished my dinner yet. Vale, yet. Aquí, si quieres, incluso como va al final de frase, podéis dejar eso glotalizada. Se entiende. I haven't finished my dinner yet. 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 No necesitas de decir yet y explotar esa T, salvo que quieres ser muy aristocrático cuando estás hablando. Pero bueno, queremos naturalidad y fluidez. Eso es lo que buscamos. Vale, frases negativas. Esto significa que esto no ha terminado todavía, pero podemos utilizar o se utiliza yet en frases interrogativas al final, pero para vosotros ya no se traduce a, a todavía, sino a ya en esta frase. Entonces esta frase sería, um, se lo has dicho ya. Se lo has dicho ya, quiere decir que ha pasado este verbo. Lo que pasa es que en castellano se dice ya, aquí al final. Pero realmente sería como aún, no todavía. Se lo has dicho aún. Uh, pero bueno, se traduce a esto. ¿Have you told her yet? Lo estoy haciendo rápido porque ahora voy a hacer un cambio. Voy a eliminar esta H, que es lo que yo haría en conversación. Unir la D con la ER, que es una schwa larga. Y sería tolda. Her. Tolda. Her. Told her. Eso es más fácil que told her, ¿no? Told her. Told her. Have you told her yet? 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 ¿Sí? Fuerza aquí y un poco aquí en el yet al final. Have you told her yet? Have you told her yet? Así sería esa frase en velocidad nativa. Ok, siguiente. Estaba también uh, como la hermana de, de yet. Already. Yet. La, la acción no había terminado todavía no no había pasado already es justo lo contrario la frase ha terminado así que la frase no el verbo perdón entonces yo he ya esto es el ya en las frases afirmativas la otra era ya en frases integrativas. yo ya uh, yo ya he aprendido el pasado simple por eso estamos aquí con el present perfect so, Enlazamos aquí, I've already, I've already, I've already learned, vamos hasta el verbo, learned, ya lo hemos visto, que es a R, su so a larga, learned, quitamos la T, aunque está en participio, pero como está entre esto, no lo voy a pronunciar, I've already learned the past simple, esta T fuera, porque también está entre S. I've, I've already learned the past simple. Uh, your car is it. Um, Alejandra, ¿no sería have your car? A ver, ¿dónde está? Have your car, pero no sé. Uh, no sé si está, porque has your car. Ah, vale, aquí estás, Alejandra. Estás todavía aquí atrás. No sé si hay mucho retraso con la transmisión, pero bueno. No, porque uh, your car es una cosa. Entonces, esto es tercera persona. Por eso cambiamos a has. Ok. I haven't been to Colombia yet. Sí, efectivamente. Vale, entonces, uh, esta frase aquí. I've already learned the past simple. I've already learned the past simple. Yo ya he aprendido el pasado simple. Past simple. A más S comúnmente es la alarga. Ah, no siempre, pero muchas veces. Por ejemplo, último. Last. O rápido. Fast. Así que eso es algo muy importante para aprender. Es cuando toca una vocal larga, hay que alargarla. Si no, no suena bien. Ah. Ah. Estos son los monotono, monotongos largos. Y uh, lo que tenéis ahí abajo en la pantalla, pues los que llevan los dos puntitos después, esos cinco, son los largos. Yo, yo les llamo el sonido de un segundo. Tienen que durar un segundo esos esas, esas fonemas. Entonces, por eso pongo la raya, que eso no se suele hacer. Pero es... Oh. Entonces, si yo pongo la palabra último, para que lo entendamos... Pongo esto para que se diferencie la longitud de esta parte de lo que es esta. Last, 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 last. No last, oh, no, no, no así. Ok, All right Entonces, uh, siguiente frase que tenemos aquí. Nosotros hemos ya intentado... Eso. Aquí tengo una d un poco complicada porque está justo delante de una th. Así que lo que voy a hacer es glotalizar esto, es decir, una parada. Que esta palabra sería. Esto es una de las palabras muy buenas para practicar tu habilidad para pronunciar t más r. Vamos a volver otra vez a lo que es sacando los labios para la r y antes de pronunciar la r hacemos la t. Entonces. Esto de aquí, posición de R. Yo estoy en posición de R. Labios fuera, poco curvada ahí abajo, labio arriba hacia afuera. Y ahora pego la, la lengua arriba en el paladar justo delante de los dientes y lo exploto. Y traigo la lengua con los labios hacia atrás. Entonces, try. Try. Te garantizo que si no sacas los labios, eso no te va a salir. Try. ¿Por qué? Porque si, si miras aquí abajo, uh, a ver si puedo hacerlo yo. Desde aquí. Ups. Vamos a coger. Uh... Ah, vale. <laughs> Se me ha ido. Pero perdón. Ok. Bueno, si miras ahí abajo la T, luego está la D y después de la D hay una. Ch, ch, ch. Vale, que si ves que es una como una T al principio, y luego está la sh. Pues la ch. ch, ch. Para hacer ese sonido tienes que sacar los labios ch, ch. y pegas la lengua arriba muy cerca de la T, un pelín hacia atrás. Ch, ch. Pero realmente es la misma postura que harías con los labios con la R. Ch. Entonces realmente cuando pronunciamos esto a ti te suena un poco como esto. Try. Y no vas a nada. Try. Mucho mejor eso que try. Así que, uh, labios fuera, ese es el truco. Ahí. Bueno, ¿por dónde iba? Esta palabra sería tried. Tried. Pero voy a, voy a glotalizar, así que voy a frenar eso. Tried. Freno. Tried. Cierro los, las cuerdas vocales. Tried. Entonces, aquí, enlazo esto con esto. We've already. We've already. We've already tried. Y esta T final también la voy a glotalizar porque al final hace así. Es un poco de esfuerzo. Entonces, esta A siempre es la A. Una A entre consonantes. Si no llevo una E y cosas así, va a ser nuestra A abierta, que es la A, A. Así. Entonces, yo voy a terminar con la boca muy abierta y frenar esa A. We've already tried that. That. We've already, We've already tried that. We've already tried that. We've already tried that. We've already tried that. Ahora sí se puede decir esa frase fluida. We've already tried that. Ya hemos intentado eso. Ok, already. Algo que ya se ha hecho. Siguiente. Lo vimos en una frase antes. For. No nos confundamos cuando nosotros queremos decir la palabra durante. En inglés tenemos dos opciones, for se utiliza más la cantidad de tiempo, pero si yo quiero decir durante la clase, eso no es una cantidad de tiempo, entonces voy a utilizar la palabra during. During. Nosotros nos vamos a centrar ahora con cantidades de tiempo con la palabra for. Así que uh, nuestra frase es esta. Y esta palabra es una preposición que nosotros debilitamos. Entonces, yo digo for, está bien si sí sería for, pero yo voy a dejar esto en schwa. F, f, F. Entonces, la R, pues ahora la voy a pronunciar porque esta palabra empieza por una vocal. He puesto una palabra aquí para que veáis um, algo más interesante que 10 años, por ejemplo. Entonces, yo no he visto, I haven't, quitamos la T. I haven't seen. My primo prima, palabra comúnmente mal pronunciada, os voy a poner cuál es la fonética de esto. Es y con voz, porque va después de vocal, aquí. Y lo que hemos dicho antes, voy a acentuar aquí arriba, es un sustantivo, uh, arriba, al principio de la, uh, de la palabra. Palabra de dos sílabas, sustantivos y adjetivos, lo normal es que vamos a acentuar siempre al principio. Eso quiere decir que la segunda sílaba no se acentúa. Lo que no se acentúa la pronunciamos con la schwa. Aunque aquí hay una I. Entonces esto es cousin. 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 Que nadie te diga otra cosa. Cousin. Cousin. Vale. I haven't seen my cousin. I haven't seen my cousin. En inglés no sabemos si eso es chico o chica. Uh, anyway. I haven't seen my cousin para mucho tiempo. Entonces esto es edad. Esto es edades. Voy a enlazar. Voy a decir f. Voy a debilitar esto y dejarlo en una shwa. Y luego la R lo enlazo aquí. Y esta palabra es um, sílaba abierta al principio. La A es abierta, entonces A. Luego pongo la G más E, que puede ser G o Y. En este caso es Y. Y está en plural, entonces es con I aquí y Z. Entonces esto es A. G. F. Meto la R aquí. Labios fuera. Rages. for ages for ages i haven't seen my cousin for ages i haven't seen my cousin for ages i haven't seen my cousin for ages okay bien vamos bien <laughs> all right vamos con la siguiente entonces también saludo a todos los que vais a ver esto en diferido um Siempre intento mirar todos los comentarios que hay abajo, sobre todo las consultas. Si tenéis preguntas, intento contestarlos todos, así que uh, podéis preguntar cosas. How long have you been waiting for? <coughs> Aquí he metido un presente perfecto continuo. Antes he dicho dos presentes, dos futuros, dos pasados. Con eso más o menos te apañas. Si sabes un presente continuo, que es el verbo to be más un verbo con ing, no? I am waiting, por ejemplo. Yo estoy esperando. Presente continuo, igual que en español, en castellano es verbo to be más un verbo con ing. Pues el presente perfecto continuo es have más el verbo to be más un verbo con ing. Todos los continuos llevan el verbo to be más ing después. Así que si sabes el presente continuo, sabes el presente perfecto continuo también. Así que how long, cuánto tiempo has tú estado eh, esperando por, o sea, durante, perdón. ¿Por qué esto está aquí, al final? Pues en cast antiguamente lo teníamos al principio, como en castellano. Aquí. ¿Durante cuánto tiempo has estado esperando? Pero hoy en día, el inglés contemporáneo siempre lleva la preposición al final de la pregunta. Sé que es un poco raro, pero somos así. Fish and chips, preposiciones al final. <laughs> ¿How long have you been? ¿How long have you? ¿How long? Vale, lo que voy a hacer ahora. Aunque esto puede parecer un poco raro, voy a meter este of ahí y decir how long of. How long of. No tengáis miedo de contraer esto con cualquier cosa que te encuentras, pues eso es lo que hago yo. How long of you been, el been, recordamos que lo debilitamos, you've been waiting, doble vocal, pronunciar la primera como el a, waiting, y aquí... No voy a debilitar esa palabra. Nunca debilitamos al final de frase las palabras que se debilitan. Menos uh, them y us. Estos dos pronombres sí puedes hacerlo. Pero todo lo demás tiene que ser pronunciado tal cual. How long have you been waiting for? How long have you been waiting for? How long have you been waiting for? Este you también se puede dejar en schwa. You've been waiting for. How long have you been waiting for? Ok. all right. Um, ahora miraré algunas preguntas al final de la clase que están haciendo ahí en el chat. Vamos a terminar, que no queda mucho ya. La hermana de Fo es esta de aquí y no voy a decir cómo se pronuncia porque voy a decir os voy a decir. Cómo se pronuncia según las reglas fonéticas, para que luego, cuando lo ves en contexto, no cometes el error que comete la gran o la gente, mayoría de la gente cuando ven esta palabra. Aquí tenemos una sílaba cerrada. ¿No? Aquí tenemos S i N. Aquí no puede haber otra pronunciación que no sea la I corta. Porque cuando una sílaba está cerrada, salvo si tuviese. Uh, una, yo no sé, por ejemplo, aquí, pino. Una E aquí, mágica, pues haría que esto fuese pine, pero no lo lleva. Lleva una CE. Entonces, una CE aquí siempre se pronuncia S y la E final no se pronuncia. Entonces, la pronunciación de esta palabra tiene que ser since, since, no signs, que es lo que mucha gente dice. Since, since. OK. Eso para empezar. Y ahora ponemos aquí, aquí. I've been living here since December. He estado viviendo aquí desde diciembre. Desde luego pongo cuando comenzó el periodo. Ya no es como fue, que es la duración, sino el principio del periodo. I've been living here, living here since December. Since December. December. Esto es una S. December. December. Um, <coughs> Uh, perdón, estaba leyendo el comentario. Que ha sido una me pregunta, ¿cuándo, cuando recomiendo para una persona comenzar a hablar, he escuchado diferentes más recomendar cosas diferentes, ¿y por qué? Uh, no lo sé, Andrés, no sé lo que están recomendando por ahí. <laughs> uh, si, me, si me comenta lo que la recomenda, las recomendaciones um, de los otros um, maestros, pues daré mi opinión. Uh, ya está, pero no sé exactamente lo que están diciendo. Ok, siguiente frase. Uh, aquí. Entonces, I've been interested in cars since I was a child. I've been interested. Aquí tenemos um, un fenómeno que se llama syncope o schwa, schwa deletion cuando nosotros eliminamos la Schwa. Entonces, aquí tenemos esta palabra. rest Did, en este caso, interest o interested está en, uh, con la E de al final, participio, haciendo de adjetivo, um, o de, de verbo, interesado. Esta schwa aquí, nosotros tenemos la tónica aquí, interested, interested. vale Entonces, esto es la átona, la, la, la um, vocal que viene después de la tónica. Cuando hay una R después de eso en este caso o una L o una M una N una T o una R cualquiera de ellos yo siempre me acuerdo de lemon tree el limonero <laughs> esta E o esta schwa la quitamos y juntamos estas dos y decimos interested interested o sea, quitamos eso interested interested eso nos pasa con palabras como por ejemplo general pues decimos general General or la tarde. Uh, decimos evening, evening, or famoso chocolate. Uh, así. Decimos, no decimos choc, sino chocolate, chocolate, chocolate. O decimos um, uh, verdura, por ejemplo. Pues no decimos vegetable, sino vegetable, vegetable. ¿Vale? Hay un vídeo mío por ahí en, en YouTube que podéis ver con todo eso. Eh, empezamos a hablar desde el primer día otras que podemos comprender lo que escuchamos en el idioma que aprendamos. Bueno, Andrés, lo que recomiendo es ver mi último vídeo que publiqué en YouTube que um, habla de el input y el output, la entrada y la salida de información. Yo el, el, el orden natural de aprendizaje de un niño. Que es natural totalmente, por supuesto. Lo primero es que ellos uh, empiezan a escuchar, es lo primero que, lo que hacen. Imprimen su mapa lingüística, empiezan lo que se llama la respuesta física total a esas palabras. Cuando mamá dice, dame la mano para cruzar la calle, pues ellos extienden la mano, respuesta física a esos sonidos, y luego ellos empiezan a decir sus palabras. Escuchan, luego empiezan a hablar, y luego, tercero, leer y al final escribir. Eso es el natural, pero no estamos en ese contexto. Entonces, yo recomiendo, yo pienso que desde el primer momento debemos activar las cuatro destrezas: las dos pasivas y las dos activas. Las, aunque estás empezando desde mi curso básico, que es para principiantes total, total, lo pongo en el, en el, ahí en el chat que podéis ver una demostración de mi curso básico, que es mi metodología. Y mi metodología está basada en interacción con los alumnos desde el primer momento, hablando en inglés, de una forma que lo entiendas perfectamente, haciendo preguntas con vocabulario que está muy claro y respondiendo a esas preguntas desde día uno. O sea que uh, discrepo realmente a lo que me está diciendo personalmente. Yo pienso que cuanto antes empieces a hablar y empieces a sentirte cómodo, mejor. El problema es, no es tan fácil con otras metodologías activar esa conversación en un contexto de un aula. Sobre todo si tienes alumnos de un nivel muy, muy, muy bajito que no saben nada o saben muy poco, ¿qué vas a hacer? Entonces, por eso tengo una metodología propia que está basada en esa interacción continua desde el día uno. Podéis ver una demostración ahí. Okay. Um, mm -mm. ¿Dónde estaba? Aquí. Vale. I've been interested in cars since I was a child. He estado uh, interesado, he sido interesado en coches desde que yo era un niño. O, por supuesto, esta parte aquí, esto se queda como una schwa. Was a, was a. Otra schwa aquí. Was a child. Since I was a child. I've been interested in cars since I was a child. I've been interested in cars since I was a child. Okay, interested in, din, din, conectamos aquí. Been, I've been interested in cars since, estas dos S se fusionan, cars since I, since I, since I was a child. Child, sweet child of mine, no lo voy a cantar porque me haré un copyright, pero esto es así. Isle, i isle. I'll. ¿Cómo se pronuncia eso? Ese, I'll. Pues realmente estoy haciendo esto, la contracción del futuro. I will. I'll. I'll. Child. Child. Esa es la pronunciación de niño, niña, en inglés. Ok, uh, creo que esa es la última. Ah, no, nos quedó uno. Vale, esto sí que lo seguro que os suena, el just, justo. Aquí hay una pequeña diferencia entre castellano. Nosotros, en inglés, um, cuando queremos decir que una acción es muy reciente, como ponen las películas Just Married, ¿no? De, <laughs> ¿no lo si lo canto, Marta, me hacen un copyright y me, me. Sí, no se puede hacer esas cosas. Entonces, we've only just moved in. O sea, esta um, palabra aquí hace que el presente perfecto, puede, vamos a quitar esto, incluso puede quitar el only. Uh, dice, we've just moved in. Um, significa que la acción es muy reciente. Justo nos hemos mudado. To move in, mudado a una casa. Nos hemos mudado dentro de la casa. Um, entonces, en castellano se dice, se dice acabamos, pero nosotros no. Decimos el presente perfecto con just. We've just moved in. We've just finished the project. I've just had lunch. Acabo de comer. Entonces, si quieres ser un poquito más enfático todavía, metes el only. We've only just moved in. We've only just moved in. Es que acabo de ser, recién acabo de mudarme. We've only just moved in. OK. Y uh, entonces comúnmente utilizar el only con el just juntos. O esta frase de aquí. Ella... Presente perfecto, contraído, she's just left, she's just left, just también a veces cuando hablamos rápido la debilitamos y queden just, just, she's just, she's just left, she's just left, she's just left, te fuera, just left. Ella acaba de salir, I'm sure you can still catch her. Estoy seguro que tú puedes todavía, still, pillarla, catch her. Vamos a quitar esta H y vamos a dejar esto unido con la Shoah larga, catch her, catch her. She's just left. I'm sure, sure, you can, you can, you can still, you can still catch her. I'm sure you can still catch her. I'm sure you can still catch her. Okay, eso es con just. Bien, entonces, para terminar la clase, hay simplemente aquí uh, unas frases que son diferentes en el castellano al inglés. Entonces, al principio de la clase, dijimos que. Nosotros no decimos la, la um, podemos utilizar una, una expresión de tiempo al final de la frase si nosotros estamos todavía dentro. Um, si yo digo ayer o la semana pasada, yo tengo que utilizar pasado simple. Presente y perfecto, yo tengo que estar dentro de ese tiempo, como hoy, ¿no? Hemos dicho antes, uh, he aprendido mucho inglés. Today. Estamos todavía en today. ¿Qué pasa en castellano? Que. Tenéis este um, tiempo verbal, el uh, pretérito perfecto compuesto, que se puede utilizar a lo largo de todo el día, aunque al final mencionáis un tiempo en el que no estamos, porque son las seis de la tarde. Entonces, uh, esta frase, he visto a tu hermano, esto sería, I've seen your brother. Pero yo no puedo seguir más. No puedo decir esto porque no estamos en la mañana. Así que obligatoriamente en estas frases tienes que pasarte al pasado simple. I saw your brother this morning. Estas son obs observaciones que yo he ido haciendo a lo largo de los años. ¿Ok? Bien, eso es uno. Otro que a mucha gente les cuesta mucho hacer esta traducción, decir, llevo una hora aquí. O también se dice, estoy aquí desde hace una hora. Pues en inglés, recordamos ese gráfico. Cuando hay algo que es de o pasado a o presente, Da igual lo que pone aquí. Yo me tengo que ceñir al presente perfecto o al presente perfecto continuo. Entonces, llevo una hora aquí, pues yo simplemente el verbo estar aquí una hora. Lo voy a poner en presente perfecto. Y voy a decir, I've been here durante for an hour. I've been here for an hour. Eso es la forma de hacer esto. O estoy aquí desde hace una hora. Presente y perfecto. De pasado al presente. De pasado al presente. Ok. Bien. Entonces, otra frase que también uh, no decimos en inglés es esta, de aquí. He ido a la tienda esta mañana. ¿Puede ser que son las 11 de la mañana? Y yo puedo utilizar esta estructura. Entonces, la, la, el problema está aquí. En primera persona, nosotros no utilizamos el verbo ir con el, el presente perfecto. Porque eso significa que yo he ido a la tienda y estoy allí. Entonces, no puedo estar aquí hablando contigo. Así que siempre utilizamos... Uh, imagínate que si fuera, fuera en tercera persona. Entonces, sí, yo diría, ella ha ido. She's gone. ¿Está bien? ¿Se ve? Vamos a quitar la fonética esta de aquí. Y así será más fácil. Yep. Ok. She's gone. Ya lo sabéis, todos los símbolos. <laughs> She's gone to the shop. Blah, 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 this morning. Entonces, eso sí, porque ella no está aquí. Está en la tienda. ¿Dónde está María? She's gone to the shop. Ya está, está ahí. Ahora, en primera persona, no. Entonces, si yo cambio esto, lo que no puedo hacer es... I've gone. Lo que tengo que hacer es cambiar al verbo ser, o sea, el verbo estar, es decir, he estado en la tienda. Pero fíjate lo que voy a hacer. Dejo la preposición del verbo ir. I've been to the shop. Yo he ido, he, he vuelto y he vuelto, y por eso estoy aquí hablando contigo. Así que eso también es una diferencia que no se hace en castellano. Pero, uh, bueno, podrías decir he estado en la tienda esta mañana, pero se suele decir he ido a la tienda esta mañana, o eso es lo que escucho yo, por lo menos. Ok. Luego, aquí, yo estoy aquí en España. Entonces, en España, yo escucho estas frases, pero creo que en, uh, en Latinoamérica lo decís como nosotros, como, los, como, los, uh, como en inglés. Pero aquí se dice, imagínate que aquí pone desayunando vale perdón debería poner desayunar ah no pone desayunado sí qué has desayunado um, esta fra... Las parte la parte del día de um, la mañana de desayunar y de levantarse no, se, no lo utilizamos nosotros en presente perfecto. Lo consideramos como un tiempo terminado, por lo que sea. Ese momento, yo no sé exactamente por qué, pero ese momento de levantarse por la mañana y desayunar es un tiempo terminado. Entonces no se emplea presente perfecto. Esta frase no sería qué has desayunado, sino qué desayunaste, aunque fue hace 10 minutos y todavía son las 8 de la mañana. Entonces sería what... Y yo creo que esto se utiliza en, en Latinoamérica también. Uh, what did you have for breakfast? Por ejemplo, ahí. Pero aquí en España, por lo menos, se dice que has desayunado. Y yo diría, uh, I had desayuné. No. Entonces, aquí, pasado simple. Otra frase que me consta que en, en uh, Latinoamérica se dice. Más como nosotros, pero aquí en España se dice, por ejemplo, ¿qué le has dicho a tu hermano? Porque está ahí súper feliz. Entonces le habrás dicho algo bien. Entonces, ¿qué le has dicho? Aunque realmente hay un resultado en el presente. Con el verbo decir, también utilizamos nosotros um, el pasado simple. Es como algo ha terminado a tiempo. Entonces sería, ¿qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? He puesto el, el esto así para que veáis. Um, Cómo vamos a hacer esto? What did you unimos esto? Tell decir él y recordamos que vamos a quitar eso. What did you tell him? 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 ¿Qué le has dicho? ¿Qué le dijiste en inglés? Y también lo que he dicho antes, uh, si nosotros utilizamos la parte de levantarse por la mañana, también utilizamos el pasado simple, que eso ya ha terminado. En, español, en inglés no decimos me he levantado tarde, decimos me levanté tarde. So, esto sería I got up late. ¿Ok? Ya. Yeah. Ok, bueno, eso es el final, entonces de la lección de Present Perfect. Espero que os haya servido esta clase um, y a ver si hay alguna pregunta aquí que no que no, me levant que no he contestado. Sé que tengo a, a mi amigo Juan que siempre me contesta cosas de fonética que me ayuda. <laughs> ah, perdona, que no la cabeza no se podía ver. Bueno, alguna recomendación, vale. Um, ¿Qué patrón se utiliza para aprender la fonética como los niños con alfabeto vocal de continuidad? Bueno, Elizabeth, ¿qué patrón es que se utiliza para aprender la fonética como los niños? Bueno, evidentemente voy a poner mi curso de fonética ahí en el, en el chat. Eso es... Uh, no sé qué pasaba ahí. Vale el patrón, que uh, nosotros no enseñamos fonética a los niños. Los niños aprenden de otra forma, pero ahora los adultos que quieren aprender la fonética inglesa, tienes que ir centrarte en la tabla fonética. Lo primero que se aprende es todos los sonidos. Y eso no es fácil porque tienes que aprender sonidos que no existen en, en castellano y que tienes que mover la boca de una forma distinta, como estaba haciendo yo con la ra, ra, ra. Vamos a poner bien grande ya. Rah. Entonces, entonces, um, eso es por donde hay que empezar, por la tabla. Se suele empezar arriba a la izquierda, monoptongos, luego los diptongos, luego las consonantes y luego después se pasa a todas las otras partes que son las, um, cómo conectamos el discurso, las Hs, estos que quitamos. Eso es una lección que se llama elision, uh, el ritmo, cómo debilitamos, cómo enlazamos las palabras, el linking. Hay otros unos cuantos uh, conceptos más después de la tabla. Todo eso está en mi curso, por supuesto, uh, pero también lo puedes encontrar mucha infor esa información en mis vídeos ahí en YouTube. Así que bueno, muchas gracias a todo el mundo. Uh, un placer como siempre estar de vuelta aquí. Perdón por la semana pasada, pero uh, no podía hacer otra cosa. <laughs> uh, ya, yeah. un placer. Que tengáis un buen fin de semana y nos esperemos, espero por, por vosotros el sábado que viene. Gracias y hasta el próximo. Adiós. Chao, chao.